Yo he contado que muy muchacho, no sé si estaba en la universidad ya o no estaba, creo que todavía no estaba, no sé. Yo iba por ahí por el Parque Central, frente a la Manzana de Gómez, y había allí un sillón de limpiabotas. Que el limpiabotas ponía alrededor revistas que vendía y esas cosas y que colgaba. Yo no sé por qué, nunca lo he sabido. Son los misterios de la vida, digo yo. Veo una revistita llamada Compendio. La recuerdo perfectamente, perfectamente. Y si sabes por qué, dije, déjeme ver un momento, y cogí la revista en la mano. Y me encuentro un poema llamado, ¿cómo es? Discurso se llama, para despertar a las hilanderas, ¿no? Me leí aquello y me hizo un efecto tan tremendo, tan tremendo. Como yo digo que ahí hay algo, si se quiere, sobrenatural o algo trascendental, yo no sé lo que es eso, porque ni yo tenía preparación para captar lo que había en ese poema, ni nada, de esas cosas como una centella que da un golpe en el alma, una cosa tremenda. Me hizo un efecto muy grande ese poema. Tenía una nota al pie que decía, la firmaba José A, José Andrés le llama, entonces todavía firmaba como la José Andrés. José A le llama, decía, y una nota que decía, joven poeta cubano que cultiva lo onírico, decía, con un poco de ironía, comprendí después, que prepara un libro llamado Filosofía del Clavel, y el pie del poema, Discurso para despertar a las hilanderas. Yo no tenía ese día el dinero como siempre, lo busqué y al otro día vine y dije al hombre, deme la revista. Y yo dije, guárdeme esto ahí. Costaba un real, 10 centavos. Fui y la compré. Me volví a meter en el poema. Y me hizo todavía mayor efecto, ¿no? Entonces decidí buscar a este hombre. Cosa que nunca he hecho con nadie. Cuando yo leo una cosa me gusta mucho, no me interesa ir a buscar al real esto. Pero es que eso. No hay más que decir el destino, las fuerzas secretas, algo que impulsa a uno a hacer ciertas cosas es por excepción, que no acostumbra a hacerlas. Y me puse a buscar a este hombre, me dio mucho trabajo, preguntaba por aquí, por allá, hasta que me encontré por fin un día allí en La Habana con Vidal Sotolongo. Vidalito era un hombre muy habanero, se paseaba a La Habana 2 y 3 veces al día, era, pero el espíritu de La Habana, noctámbulo, era. Un ser maravilloso, único, Vidal Sotolongo, gran figura. Y este hombre siempre gustó mucho la literatura, era un hombre culto y tal. Pero yo le dije, oye, Vidal, usted conoce a todo el mundo en La Habana, ¿usted ha oído hablar de un hombre llamado José A. Lezama? Y dice, ¿quién? ¿Estante con patas? Sí, yo lo conozco. Le llamaban Estante con patas porque ya este sabía más que nadie y como era muy erudito, y yo, bueno, Estante con patas. Digo, sí, está bien. Y me llevó a ver, dice, mire, vamos a ir que vive cerca de aquí. Y fui allí en Trocadero, apunté el número, y me fui a mi casa y le hice una carta, que era una especie de Quijote, una carta tremenda, ¿no? Que fue nuestro primer contacto. Me mandé a su casa esa carta. A poco llegó la respuesta de él, tratando de tumbarme a mí en pedantería, en erudición, en locura, pues yo entonces era, yo ahora me he vuelto más modesto, pero era muy pedante, muy citaba constantemente, ¿eh? Pero fue una especie de duelo, a ver quién le mostraba más cultura. Lo importante es que de ahí nació, pues de esa chispa nació un contacto. La carta que yo le envié, me lo dijo su madre un día. Llegó en el momento más oportuno de su vida, nos dijo su madre, porque ese día él llegaba muy triste de la calle, se habían estado riendo de él, porque se reían los literatos, el grupo aquel que había allí, que decían que era un loco, que era un gongorino, que era atrasado, que no se entendía, que nada, y se reían. Y a él esa mofa le hacía mucho daño, porque era muy sensible a esas agresiones. Y eso lo obligaba a encerrarse mucho dentro de sí. Yo creo que eso fue lo que leyó una costra que él tenía luego de mucho rechazo hacia el exterior, ¿no? Y venía para su casa muy triste, casi llorando, me dijo la madre.
Dijo, hijo, ¿qué le pasa? Dice, nada, mamá, esta gente que me mortifica mucho, tal cosa. Ya digo, no hagas caso, mira, ahí tienes una carta. Y era la carta mía. Y me dijo, su madre, usted no sabe lo que fue esa carta para él. Porque creo que fue el primer testimonio de homenaje que él recibía.